Muy buenas tardes a toda la gente que ya se está conectando a esta señal de Red Acción. Hoy venimos con toda la actitud positiva. Actitud. Sí. Después Solo de, la actitud nomás. Después del gran triunfo de Ecuador ante Bolivia por eliminatorias, y hoy tenemos una invitada muy especial que, a pesar de todo, se dio espacio de estar aquí. Analí. Así es, señores, ante todo pronóstico, estamos de acá. Así que, bueno, un saludo grande para ustedes. Conectes hoy y comparta la, la transmisión. Se da buena gente. Comparta con todos sus amigos, con todos sus contactos en sus perfiles para que más personas se sumen y se enteren de los chismes. ¿Cuáles chismes, Amandí? ¿Qué chisme tiene? No, mentira, no. ¿Por qué fue Moisés Ramírez titular? Sí, ese es el principal chisme del que vamos a hablar. Quiero, antes de empezar a entrar en materia, como sabían decir mis profesores del colegio, Agradecer a Lautaro Enrade por el que... Eh, por... Sí, sí, usted puede hacer, Irrumpir. O sea, eh, a, a Lautaro Enrade por quien pudimos ver el partido ayer. Y también... Ah, hola, Uta, grande. Y también quiero hacer un anuncio especial. Como nadie atinó al marcador eh, el premio que tenía el señor Pepe López para todos ustedes, que era una cena con... ¿Cómo? No, no. Ah, ¿no, ¿No le avisaron? No, no. no, no eh, Tiene que hacerme no se... con anticipación, señor no, Pepe López. No se pudo, no se pudo entregar, pero bueno. ¿Cómo bueno, vio el partido? No. Nadie tiene no. Dios mío. Usted, Dos a uno. ¿Usted qué, qué, qué palpito tenía? Dos cero. Yo creí que el arco iba a estar invicto en este partido porque pensaba eh, en base al análisis, ¿no? Que no es una ciencia tampoco que el, el arquero que mejor momento está actualmente es Dida Domínguez y que además Galíndez también no es que ha venido haciéndolo mal en la selección. Entonces, si iba Galíndez o iba Domínguez, yo todo bien, o sea, no era sorpresa, tranquilidad. Pero luego resulta que la alineación eh, salta a Moisés Ramírez y uno dice, ¿qué pasó? O sea, en realidad quisiera entender eh, que, que me explique el técnico de la selección, Félix Sánchez Vázquez. Además, le preguntaron al respecto y lo único que dijo fue que él fue el que entrenó mejor. Tenemos precisamente Entonces, el... No tenemos listo el, el clip. De, Bien, del tienen dt todo ustedes, tienen todo. sí gracias a Sport, a propósito donde no vayan a decir cualquier cosa entonces claro, citando. esto es lo que dijo de... el técnico félix sánchez a propósito de la alineación titular de moisés ramírez eh, el tema de moisés ramírez eh, como ya he, he dicho muchas veces tenemos tres grandes arqueros y haciendo una valoración de, de partidos de, de cómo han estado en estas fechas, en sus clubes, en, en en, con nosotros en los entrenamientos, hemos pensado que era un buen momento para Moisés. Eh, los tres están preparados para, para competir, ya ha el turno de, de Moisés, creo que, que ha tenido una muy buena actuación. Bueno, ahí escuchábamos de sí, es cierto lo que dice acá el profe Félix Sánchez Vaz, porque todo el mundo cuando nacionalizaron a Javier Burrey empezaron a decir, pero si en el arco no necesitamos, los tres son los máximos, son lo, los más destacados ahora. Este, pese a que sí, Burray es lo mejor que hay en la Liga Pro. Actualmente en la Liga Pro, pero el momento de Domínguez es indiscutible. Ahora te digo una cosa, también uno entiende que hay partidos y partidos, hay rivales y rivales. Tal vez por ese lado se inclinó porque sabía que Bolivia no era un rival eh, tan temido. Hay que respetar a pero, todos los rivales. Pero ya ve cómo nos fue. Pero claro, entonces yo sí creo acá que se deberían tomar decisiones más coherentes, porque, por ejemplo, yo no estoy diciendo que Moisés deje de ser convocado, ojo, cuidado con eso, pero sí, Moisés debería tener ya más ese, ese tratamiento interno con, en el camerino, ese roce con, con los jugadores que le van cojando, con los demás de experiencia, porque entiendo que la actitud también de él es un poco complicada. Pero si más de la mitad es de, del, de del, los convocados son sus compañeros, pues, Analí. No, no, sí, está bien, está bien, es una decisión que lo ha tomado. Alex Sánchez Vaz, uno entiende tal vez porque es una doble fecha de altura, por eso eh, la, la decisión de, de que vayan varios jugadores que a mí también me sorprendieron. Pero cuando tú te pones a analizar y dices, si no están ellos, ¿quién más puede ir? O sea, ¿qué otros nombres tenemos para uno decir, bueno, estoy un poco molesta, eh, este, insatisfecho con la convocatoria? pero luego uno se pone a revisar dices que no tenemos más algunos jugadores que antes eran llamados a selección pero que hoy por hoy no están pasando tampoco su mejor momento si tú me dices por ejemplo el tema de Junior Sornosa no es el mejor Junior Sornosa o sea, claro, cuando o sea, estuvo en su mejor momento no, no lo le llamaron uh -huh. entonces pasan esas cosas pero en el arco de mí sí me generó muchísimo ruido porque ya te digo o sea acá entonces si queremos ir probando ¿De qué están hechos nuestros arqueros? Ok, perfecto, entendible. Tal vez el rival eh, te permitía aquello, pero por ejemplo, cuando uno le pregunta al experimentado Dida Domínguez, que mundialista, ya sabe lo que es el campeón de América, este, ¿cuándo debería tapar Moisés Ramírez? Entonces él sabe lo que te dice, porque ya le hemos consultado, te dice, en los partidos... Fuertes, porque Bolivia es verdad, no era un rival que te podía complicar mucho, pese a que estaba en su casa, por, le, por el historial, por las estadísticas, porque de los ocho partidos que jugamos en La Paz ganamos cuatro, empatamos dos y Bolivia nos ganó dos. Entonces, eh, Dida dice: a él tienen que ponerlo con Brasil, con Argentina. A Ramírez. Sí, sí, entonces uno, eso es lo que te dice un experimentado como Díaz Domínguez. Claro, entonces, no, no lo digo yo. No lo digo yo, exacto, por ejemplo, porque si me preguntas a mí, yo dijera, hay que tener más precaución, hay que ser más cautos en esos partidos, pero realmente en estos encuentros es cuando Díaz dice, ahí, ahí es cuando nos damos eh, cuenta y aclaramos mejor el panorama, qué condiciones tiene, qué personalidad, porque puede tener todo el talento del mundo pero la personalidad también influye mucho si no hablemos de un Kendrick Páez que con 16 años anota un golazo no en estas eliminatorias además son además precisamente es el jugador que marcó la diferencia ayer, Kenry Páez. pero eh, a propósito de Ramírez casi casi casi, casi sí o no en casi, ese que casi, da en no el poste en ese tiro libre que da en el poste uh -huh. se queda o no se queda Ramírez Sí, mira, eh, habían varias acciones que a mí me tenían preocupada todo el partido, porque siempre, no sé si se dieron cuenta ustedes, y también escríbanos, porque acá no nos gusta estar hablando solitos, sino que usted también interactúe, es que Moisés terminaba eh, complicándose en dos tiempos, o sea, no la, no la amarraba, no, no sostenía el escudo, entonces él en dos tiempos, solo con hacer esto, dejaba también que el balón rebote, y el rebote también pueda aprovechar el rival, entonces ahí es cuando yo decía, hay tensión, hay nerviosismo tal vez, o será que en definitiva es complicado o pesa la camiseta de la selección porque ya le sucedió, no es la primera vez, por si acaso, con Venezuela le pasó lo mismo en las anteriores eliminatorias y ya vieron no cómo nos fue. Exacto, entonces hoy por hoy, en buena hora que logramos el triunfo, porque si Bolivia daba la vuelta al marcador, que ojo, que hizo casi. todo el mérito, hizo todo el gasto en el segundo tiempo para poder conseguir aquello. Y los cambios a veces digo, no, eh, quieren hacer lo suyo, pero siento que nos ponemos muy defensivos en los últimos minutos y a, eso nos puede complicar. ¿no? A eso iba, porque ya prácticamente todo el segundo tiempo Ecuador eh, se metió, fue evidente que la, la instrucción fue guardarse un poco atrás. Y, y, y Bolivia empezó a bombardear porque es su casa, porque tiene posibilidades, porque tiene con qué, porque vio que eh, a la selección ecuatoriana le estaba le estaba costando retener porque a ver 45, aguantar 45 minutos Anali no, no, no. Y es que además eso te digo, no solamente en la paz, no solamente ha sido en, la, en altura de la paz, sino también fue en la, en la de Casa Quito. Blanca, claro. O sea, con Uruguay. Acuérdense también que, que no puede Ecuador terminar los partidos sufriendo tanto. O si sea, no, no Sí será. ganamos, pero sufrimos demasiado y creo que innecesariamente, porque además siento que hay una nómina muy rica en Ecuador. O sea, si hablamos ahora del momento de selecciones sudamericanas. Coro es la, la tercera. Está Brasil, claro. Argentina, o, o, o como ustedes lo quieran poner, pero Ecuador ya está sobre Uruguay, está sobre Colombia, está sobre Perú, sobre Paraguay, sobre Chile. Incluso en la misma tabla, es uh -huh. que Ecuador no hubiese sido sancionado con esos tres puntos menos, estuviera tercero. Por supuesto, por supuesto. Entonces, eh, futbolísticamente, para, para nosotros somos terceros, pero la realidad es distinta, parecemos séptimos. Entonces, sí, es, es, es real que, que hay mucho material, tiene. Con, con qué contar, Félix Sánchez ¿vas qué elegir. O sea, si regresa a ver, él no se asusta mucho. Pero también hay que saber mover las piezas y ser, sí, coherentes también, porque él ha dicho, yo yo convoco en base a las características, en base al momento que están pasando los jugadores, en base eh, eh, al funcionamiento que yo pretendo. Entonces, acá cuando le coloca, a, por ejemplo, a el Chávez de titular, yo digo, pero ni siquiera es titular. El titular en Independiente es Beder Caicedo. Y que además viene sumando minutos importantes y viene con gol. Entonces yo ahí decía, bueno, veamos, esperemos a, eh, a ver qué, qué resultado le da. Joan algunos destellos de sí, no es lo mismo que Pervis Estupiñán. No siento que haya alguien que, que pueda tapar ese vacío que te deja en esa banda. Pervis Estupiñán, que hay que esperarlo porque no sé si llegue tampoco a noviembre. eso Está complicada la ¿Ah, recuperación sí? de Pervis. Pero, en cambio, eh, en la zona eh, donde uno dice, bueno, es que la, el dibujo eh, táctico de la imagen que nos colocó la Tri... Fue que yo a Ortiz iba por derecha en Ajá. vez de Ángelo Preciado. Y no fue tanto así, él fue más como extremo, ¿no? No tanto ese o tema sea, jugó de calidad. Sí, más ofensivo en la zona media, más eh, de motor, de distribuir, de, 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 de construir jugadas. Pero ahí tenemos también en esa zona a Moisés Caicedo. Y siento que el exceso de calidad que hay en esa zona no te deja tampoco, por ejemplo, a un José Cifuentes, que le costó claro, mucho claro. el partido, eh, lucirse. Más bien estuvo muy apagado, fue un mal partido para él, salió muy agotado porque ya el desgaste emocional que no le salían, las jugadas que él quería desplegar, le desgastaron tanto también físicamente que él terminó utilizando oxígeno, incluso ah, ya cuando salió a la ah, variante. Entonces son cositas que uno ve y dice, no, fue un partido que no terminó gustando del todo. A la gente que está conectada le recordamos que estamos hablando sobre el partido de Bolivia y Ecuador que afortunadamente eh, fue, se decantó me, para, me para la Tri. Minuto. Ah, ya estaban jugando el minuto sí, sexto de adición. Exacto, ya se aquí, acababa. aquí nuestro amigo Paco Urbina casi se muere viendo el partido. <laughs> no, También estaba pidiendo oxígeno aquí. También. Pero, o, o respiración boca a boca. No, no, oxígeno nomás, no. Por si acaso. Tal ta vez si en acaso. el partido contra Colombia, ahí Ay, sí, ¿no? Ahí sí, yo creo que por ahí ya, ahí ya, si ya, le, ya vamos engrandando las cosas. Ahí sí le va a tocar, pero bueno, cuando nosotros seamos técnicos de la selección de Ecuador, ponemos al arquero que, 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 que exacto, quedamos conveniente. Aquí hay 16 millones de técnicos luego de que vemos toda esta situación, y solo Félix Sánchez va a ser claro, el que decide. El, claro, es el que decide ahorita, pero eh, lo que deja... Eh, estas primeras fechas y el partido de ayer es que Ecuador cuenta con una joya que claro, es sí. Henry Páez por supuesto el tema de o sea, el, eh, la corona de Moisés de Moisés Caicedo que también es uno de los jugadores más importantes de la selección ya la tienen que pasar claro sí bueno es que en realidad es un momento como lo llamaba el otro día importantísimo porque además que con Gusto Alfaro empezaron a surgir eh, estos, estos nombres. Él decía, yo como que a Messi que era un niño, además tenía un poco de temor salir a, a marcar, a recuperar. Entonces le decía, vas a, sí, vas a jugar con el mejor del mundo, vas a jugar con Messi, pero no le, no le pides la foto. Luego le pides la foto, anda, márcalo y con toda, pero con toda, sin miedo alguno. Entonces creo que ese, ese mensaje, ese chip también, ha ido reculando mucho y ha ido impregnándose en Moisés Caicedo para que ahora tengamos jugadores que en ese momento uno decía, ¿será que los jovencitos lo logran? Porque tal vez no, estaba, no estaban brillando del todo en Europa, a excepción de Piero Incapié, que, que ya era titular con el Valle. A, a Moisés le costó, porque estuvo, acuérdate, estuvo en las canteras del Brighton, luego le mandaron a Bélgica ahí a que, que sume minutos, a ver si a algo, algo hace, que juegue, y luego se lesiona. Eh, un jugador eh, en, era, en la época de Graham Potter en esa zona de Moisés Caicedo, y ahí Graham Potter dice: Pero bueno, ¿qué tenemos en la reserva? A ver qué hay. Ah, un tal Moisés Caicedo, sí, bueno, ya suba, suba a la primera, al, al equipo de primera. Entonces, luego en una rueda de prensa, Graham Potter dice: Me tardé y me arrepiento de haberme tardado con Moisés Caicedo porque es una joya. Entonces, sí, ahora imagínate, en ese momento eh, que atravesaba, daba resultados en la selección, ahora. Es el jugador más caro de la Premier League y que además este, lleva también sumando minutos importantes en el Chelsea, uno de los mejores equipos que tiene el viejo continente. O sea, ya estamos viviendo tratado, es por eso nos ven distinto y nos claro, ven con peligro. Ya es duro. Para toda esa gente que decía que le sobrevaloraron ayer, Kenry ah, y son compañeros, van a ser compañeros más ¿eh? Los, los caras sucias salvaron sí, sí, sí. el partido de la selección. Tenemos eh, comentarios de la gente que ya está conectada. Enrique Aurelio Zamora nos dice, creo que Ramírez es el mejor arquero. Sí, está bien. Es que cada uno tiene su criterio y cada uno tiene gustos distintos. Ojo lo de Moisés Ramírez, tiene características positivas. Por ejemplo, el juego con los pies, no lo tiene Domínguez. Claro, no. Eh, eh, Ramírez Pero Galíndez sí. Galíndez. Sí, o sea, tiene una combinación ahí eh, de los dos, de Domínguez y de Ramírez, pero Ramírez sí tiene que mejorar algunas cosas, por ejemplo, mm. intuir mejor, puñetear, porque siento que solo abría las manos y, y tal vez eh, casi, casi que hace un autogol, si ese balón tomaba otra dirección, la cosa se complicaba porque él ingresaba con todo y balón, no le, no le daba la mirada. Dice. Sí, no le daba la viada de la acción para que él se mantenga firme y de pie en esa jugada. Entonces, hay algunas cosas, sí, que son temas ya muy técnicos, pero Félix Sánchez Vázquez ha reconocido que tiene tres grandes arqueros, que está ¿Y feliz son? y contento con ellos. Está bien, está bien son? porque la gente empezó a pedir también y a presionar para que lo llamen a Javier Burray. Se, seguramente aquí nuestro compañero Pepe López hizo una campaña para que le llamen a Burray. ¿En esta convocatoria? No, les... no me diga, señor López. Así ah, bueno, son bueno, son claro. Burray lovers. Jair eh, <laughs> Vega nos dice: SDT no da confianza con esas alineaciones. Cuidado con Colombia. Cuidado con Colombia, porque además Colombia está evolucionando. Ya no es la Colombia de las anteriores eliminatorias que se quedaron fuera este, y que además vinieron a Casablanca y cayeron 6 a 1, goleados por la selección ecuatoriana de fútbol. Yo siento que ya ahora vemos una Colombia distinta, una Colombia que además. Eh, no se achica en su juego, tiene clara las directrices, tiene claro qué es lo que pretende en el campo. Entonces, eh, sí, con James Rodríguez, que tal vez en su equipo S sigue dependiendo. se ha equivocado un Sigue mucho. dependiendo de James. Siguen dependiendo. No, 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 ya no, no dependen tanto de James. Acá también marcó Chico Uribe en, en, esta, en este empate, ¿no? Porque Ojo, yo yo decía y morí en la mía ayer en la victoria de Colombia la victoria me dice qué victoria si ¿Sí fue en parte yo sí 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 tiene toda la razón uno se quedó con con esos primeros minutos de de Colombia que fue una tromba que salió con toda y, y lo mismo va a ofrecer acá, porque ya, ya no es la típica de que, ah, como juego de visita, será que me guardo, me voy a agazapar un poco, me voy a replegar y voy a esperar al rival para que en la recuperación, en una, en una contra, eh, eh, le sorprenda. Ahora ya no es así. Ahora desde el primer minuto van los rivales de, de visita y te buscan el partido. Lo hizo Uruguay. Además, el nos además Colombia tiene esa ese espinita, ¿no? Sí, de la goleada del sí. 6 a 1 y quieren. Y quieren siempre, y bueno, y del resultado que Ecuador sacó allá en Colombia, el 1 a uno que prácticamente le catapulta a Ecuador al, al Mundial, tienen, eh, tienen esa espinita que en, en algún lado se tiene que resolver. Será en la cancha, señor Urbina, no se emocione. Esto entre Ecuador y Colombia se resuelve en la cancha. Tenemos un audio filtrado. Eh, al aire, pero bueno, son cosas, son cosas que suceden. Todo en vivo, señores. Ya mismo le doy la aposta porque, como vamos a jugar con Colombia, qué mejor claro, que no, el señor pues Urbina que, que hable cancha, del pues. tema, por favor. Pero ya, ya, ya tiene que dar la posta o. Ya mismo, un minuto más. Un minuto más. Pregúnteme bueno, algo más. Kenry. Kenry, el, el, el jugador más joven en anotar en eliminatorios. Sí, a ver, lo de Kendry, Pais, es una situación también que yo digo: hay joyas y joyas, ¿no? Y esta joya hay que cuidarla, hay que saberla guiar, hay que saberla cobijar. También hay mucha gente que decía, ya va calentando, señor Rubina, hay gente que decía que se convocó a varios jugadores de Independiente del Valle porque sentían que era un momento especial para que otra vez ser titular de forma consecutiva, haberlo hecho bien con Uruguay, que también los primeros minutos le costó adaptarse adaptar, sillas normal, tiene 16 años y está en una selección mayor y sacrificó también el hecho de ser figura y poder destacar. En un mundial sub-17. ¿Qué habría hecho priorizó. usted, Anale? No, no, y está perfecto, porque si, si era regular su rendimiento con Uruguay, tal vez hubiese hecho que André tenía que estar con la sub-17, pero fue sobresaliente ah, sí, para mí. Eh, colaboró también con una asistencia, estuvo muy participativo, ya eh, eh, engranó muy bien con Mences escaseo ya tenemos una dupla mágica en el ataque con, con la selección, que cada vez va surgiendo, o sea. Ya no es predecible Ecuador, o sea, cada vez la gente lo, y los colegas de otros países empiezan a decir, Ecuador siempre te puede sorprender con algo diferente. O sea, y con estas joyas, con estos jugadores, Kendry Paez con 16 años, ¿tú qué te vas a imaginar que un jugador con 16 años pueda tener una individualidad? Porque fue una individualidad de Kendry Páez porque por ejemplo, Ener Valencia la estuvo clarísimos, y solamente no, no, no concretó, pero con un pase magistral de Moisés, y luego que Kendrick surja de esta manera y, y cambia el ritmo y le, y le lleva el esférico así, bailando con, su, con sus movimientos, con, con su técnica. O sea, se se emocionan allí cada vez que le emocionamos. El gol. Y, y, y también acá el Chelsea se frota las manos. Porque no, dice, pues claro. ¿Qué, qué nos esperan? Unos dos años. Vamos ya, a ganar ¿no? la Champions. Dice. Año, año y medio, <laughs> y Kendrick Páez como se Moisés serán, serán los, las. Las estrellas del Chelsea, de uno de los clubes más grandes. Señorita Analí. Un, un placer. Un placer. Más que para, para mí, ni para usted, para la gente que. que, no, y, que le ve. Invitarán más seguido. Ojalá, ojalá acepte. Bueno, con ustedes. Fue Analí, cambio en la alineación de la redacción. Analí sale y entra el señor Paco Esperemos que la gente no se desconecte. Bravo, Analí. Se desconecte. Analí se retira. Bueno, primero que nada, quiero agradecer la, la oportunidad de la del profesor que me está dejando entrar a la cancha en estos minutos tan valiosos, Voy a intentar eh, hacer lo posible, para reemplazar iba gran, a mi va ¿no? a entrar leyendo los comentarios, señor bueno, Rubina. Ay, los comentarios. Buenas tardes, déjese saludar primero a la gente. bueno, es educado, que como, ¿no? como, ayer, como ayer vio que, que Kevin Rodríguez entró conectado y metió el gol, yo pensé que también iba a entrar con <laughs> el gol Salud, entonces. señores señoritas, caballeros, caballeras, damas, damos, muchas gracias por la oportunidad de acompañar aquí al señor Alejandro, ya que la niña Nali me deja, pero alta la... la no, la, pues, la, pues claro, difícil. Difícil, claro. era difícil, difícil, ¿no? Sí. Bueno, aquí estamos. Para hablar un poquito de lo que es eh, la victoria ayer, me dice que yo estaba sufriendo. Acá era que lo vean al señor, aquí a mi izquierda. Pero estaba rogando contra el piso, arrodillado. Nunca he visto a nadie eh, eh, pedir tanto a los santos, a los demonios, a los ángeles, a Buda, a A, a Bob Esponja, a, C, a A a Pero... Se, se, se ganó, se ganó un partido muy, muy, muy complicado. Creo que esperábamos que sea más fácil, ¿no? Sí, de ley, de esperábamos que sea, que sea mucho más, mucho más digerible, pero es que Bolivia tiene un equipo durísimo. El señor Pepe López nos escribe y nos dice: ¿Kenry Páez en noviembre, eliminatorias o Mundial Sub-17? <laughs> ten tendremos que preguntar. ¿Qué enriquez eh, ten Tendríamos que revisar la. la... La, 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 las, siguientes, las siguientes fechas y Jay Vega también nos dice cuidado y cometen el error de eh, de ponerlo de nuevo en el arco a Ramírez con lo que ayer ya estaba más que demostrado que no es un arquero de selección eh, estoy un poco de acuerdo creo que hay mejor arquero ahora y Domrada va a decir no amigo Domínguez va a pedir peor o sea? <laughs> eh, al señor eh, <laughs> Galíndez yo preferiría que sea Galíndez es un arquero que ha demostrado que tiene las condiciones, aunque ha cometido también errores, pero lo que decía Nalí del partido de ayer de Ramírez, tiene esos pequeños errores que te pueden costar el partido. Y eso es lo que debe pulir. Ya, digamos ayer, no sé si por, por estrategia o lo que quiera, el técnico como ustedes también ya lo pudieron remarcar, el señor Sánchez Vaz, pero arriesgar un partido con jugadores que no, no es que sean malos, sino que no tienen el mismo ritmo de competitividad en la selección, es complicado, amigo. A ver, pero ayer, a propósito de lo que nos decían allí sobre la banda izquierda, Johanner Chávez y Beder Caicedo. Beder entró y no le fue bien. O sea, Johanner tuvo que salir porque se fundió. Porque otra cosa es jugar a, a 3.600. Yo 30. creo que ahí, ahí... Usted aquí corre al bus y se funde. No, no, si no, tengo físico ya. Sí, ya todavía, corro más... está, está recuperando. Estoy fitness, ya. <risa> <risa> pero, a ver, yo creo que dentro de lo que tiene que ver la selección y como todo, con todo lo que es las oportunidades, hay jugadores que van a, a entrar a marcar la diferencia señor Chávez de ayer lo hizo. Tuvo la oportunidad y demostró por qué el técnico lo llamó. Lo, lo, se, se la rifó. Dijo, a ver, tengo la oportunidad de lucirme y demostrar por qué estoy en la selección ecuatoriana. Lo hizo. Todo lo contrario a lo que pasó con el señor Johan Julio, que tuvo la oportunidad de ser titular en el partido contra Uruguay y fue, estuvo desaparecido. Entonces creo que esa es claro. la diferencia. Pones a un jugador. Te dan la oportunidad de que saltes de titular en un partido tan importante con las eliminatorias, dejas las piernas claro, en la cancha, son, son partidos y son, son oportunidades, como acabas de decir, eh, Paco, eh, que, que lo, lo, les permiten consolidarse. Exacto. Porque, a ver, el titular indiscutible es Pervis. Uh -huh. Pero a propósito, de lo que nos decía Ali, tal vez no llegue a noviembre. Entonces, ese puesto está ahí flotante y se tendrá que decidir entre Johanner y, y Beder. Casi digo y Bender, <laughs> Y beder Pero. Eh, ahí está precisamente la diferencia. Beder es el titular en Independiente del Valle, pero el que mejor jugó ayer fue Johanna. Exacto. Entonces A eso voy. Te, te dan la oportunidad, sal y deja los piernas. ¿Por qué? El partido de ayer era para demostrarlo eso. Estamos hablando de la altura que 3, no, se va repet, no se va a repetir en, otra, en otro partido de eliminatoria. Ya no. Este es el más difícil donde los dos tuvieron la oportunidad de demostrar sus condiciones. ¿Qué pasó? Chávez lo hizo mejor definitivamente y fue y fue prácticamente una de las una de las fortalezas del fútbol por izquierda al menos en el primer tiempo. Efectivamente. Cuando jugaron porque en el segundo ya se metieron atrás. Ya, en el segundo sí se sí, desaparecieron un poco lo que estábamos hablando ayer, yo creo que bueno, esto ya es visión del técnico, pero a mi modo humilde y muy fanático de ver, el señor Ener Valencia tuvo que haber salido. Lo que pasa es que el, el, se necesitaba la jerarquía de Valencia. Yo entiendo eso, que los jugadores necesitan como que una figura que te dé, que te empuje, pero ya llegó un punto en que Ener caminaba. Es como un, a ver, eh, imagínense que eh, Haaland está teniendo un mal partido. ¿Le saca? Sí. No, sí. Haaland <laughs> tiene que jugar los 90 minutos porque cualquier rato la, la jerarquía del jugador va a... Eso es verdad, o sea, estamos hablando que delanteros como, como el mismo Valencia, como uno Haaland, con como... Son de esos que todos los 80, 89 minutos no hacen nada y de repente les llega una y la, la clava. El, el gol que le anulan a Ener. Uh -huh. Es un, un gol de, de jerarquía. Muy buena, muy buena definición. Lastimosamente saltó salió adelantado. Que aunque ayer los señores comentaristas se peleando. Sí, no, que un metro estaba adelantado cuando... cuando Creo quien que solo tenía la punta del pie sí, habilitada. Sí. Y, no, ah, robaron. Pero, no, pero, no. pero lo que pasa es que usted sabe, el fútbol... Sí, de sí, pasión. Sí. Es pasión. El juego es pasión. Eh, a la gente, aproveche estos últimos minutos que tenemos de transmisión para que comente, para que nos dejes saber sus comentarios, para que nos deje saber su pálpito, porque se vienen partidos difíciles. Difícil. Sobre todo con la selección Colombia. O sea, independientemente del 6 a 1 de las eliminatorias pasadas, Colombia siempre va a ser una selección. Corazones <laughs> divididos, ¿no? Yo tengo el corazón tricolor. ¿De qué lado? <laughs> no sabe. <laughs> y no va a estar, ¿no? No, no voy a estar. No Justamente a estar. voy a estar. Eh... Eh, disfrutando de unas pequeñas vacaciones junto a... a, a <laughs> en a uno a de los partidos ¿no? más complicados y, ¿Y sabe más importantes. ¿Sabes qué es lo, lo chistoso que me acaban de escribir que me gané dos pases para ver el partido? Vea, y no pero ¿pero que son intransferibles. Eso ya pregunté entonces en casa. Bueno, de, ya vamos a, ver no, qué, vamos a ver qué es lo que sucede. Sí, me, me acaban de decir que me gané dos pases para ese partido. Eh, tenemos cuatro minutos, no producción. Oiga, viernes 13 ni te cases, ni no, te... No, no, eso es martes, eso es martes. Sí, viernes 13, la saga de películas más famosas a propósito del terror. A ver, no, noviembre de 2001, el peor... Producción. Producción. <laughs> Antes de pasar a las Antes películas de Antes de pasar, demos una pequeña, un pequeño dato que nos comparte nuestro amigo Pepe López. Dice, noviembre 2001, el peor partido de Caviedes en la tri. Bolillo lo mantuvo en la cancha a pesar... De que la gente pedía a gritos que lo saque. Nunca lo hizo y al final marcó el gol de la clasificación. No, nunca debe salir Ener. Ener nunca debe salir. Nunca no sé, debe salir sí me, me, no. A ver, ayer decíamos, hoy, hoy, sí. evidentemente estaba fundido físicamente. Físicamente, pero la jerarquía y, y, y la todo lo que implica. Yo entiendo que la presencia de un jugador de la del. del Nombre del calibre, que es del calibre de Enero Valencia, es importante tenerlo en la cancha porque contagia al resto de jugadores, es verdad. Pero yo sí soy de los que cree que llega un punto en que sí deberías decir: Démosle chance al otro joven a que salte y que también la, la pueda demostrar. Pero obviamente, pero, creo cuál? que circunstancias, ayer... las circunstancias de ayer no, no daban para eso porque Ecuador estaba empatando, no estaba venciendo 2-0, 3-0. No. Yo creo que eso es más bien ahí puedes jugar a hacer ese cambio de decir Ener descansa y ponga un joven al, al que esté. Cuando, o sea, si hubiésemos estado a preser. Exacto. Porque ya Enner se estaba fundido. Estaba, estaba, fundido. A eso, estaba fundido. A eso voy yo, ¿sabes? Más que nada cuidar al jugador, sabiendo que tienes un partido muy importante, que es contra Colombia. Y, y no de gana, ¿no? Exacto. No de gana, porque Enner porque se corrió, Ener peleó. Obviamente, yo no estoy diciendo que Ener fue un mal jugador, que hizo mal un partido, no. Sino que ya llegó un punto en que ya se le notaba cansado. Porque, la, a ver, la única que se pierde Enner es ese, en, en el primer tiempo, es el... Ese, ese centro de de Jordi que se patea las orejas, como cualquiera se patea las, no sí. van a decir Messi no, por, por, sí, ¿por qué es yo, Messi. yo me patearía las orejas todo. O sea, y claro, uno, uno ahí. Sí, sí. No, sí. ni siquiera avanza a llegar. No. Yo no avanzo a llegar. Yo pateé la bola. Pero pero por Con eso Ron. decíamos, y como decíamos ah. del programa de la semana anterior, eh, a propósito de, de, de Liga de Quito y, y Pablo Guerrero, la jerarquía no se compra en la Exacto. Gente. No, el, el nombre el nombre te lo ganas con tu trayectoria. Y quieras o no, los defensas del equipo contrario van a, a tener una marca, una marca diferenciada con ese jugador. No lo van a descuidar. ¿Qué pasó con, con pablo Guerrero la, la semana pasada? El primer partido de ida, lo descuidaron y ahí está. Dos goles, que, que a la postre fueron la, la clasificación del liga Bueno, nos encantaría seguir y hablar de las Amor y Paz. ¿no? Amor y paz amor, amor. <laughs> nos encantaría seguir y hablar de, de las películas que teníamos Pautadas para hoy, pero vea, nos, nos ganó la pasión. ¿Qué tal si hablamos de esas películas hoy en TikTok? Para de una, invitarle de una. a la gente que se conecte a través del telégrafo en otra plataforma amiga en TikTok para hablar un poquito de esas películas de terror. En una plataforma que, que también nos, nos gusta hacer estos en vivos y conversar con ustedes, que sobre todo son quienes a nosotros nos mantienen aquí. Sí, bueno, veamos qué nos dice la productora, porque ya sabe. De la productora de... Pues viernes. Es viernes. Es viernes. Bueno, muchísimas ya, gracias. Es mis, ya mis previas vacaciones de aquí a... madre, Se vienen días. Se vienen días, días. oscuros. Difíciles. No, no, O sea, aquí porque nos deja abandonados Usted va a disfrutar ¿verdad? <laughs> sí. en, en, sí, en sus vacaciones. vacaciones. Bueno, muchísimas gracias a la gente que se conectó. El señor Pepe me dice por interno, viernes 13, más terror que Moisés Ramírez en el arco. <laughs> Lo veremos, lo veremos, lo veremos, lo averiguaremos. <laughs> muchas gracias a la gente que se conectó, que nos acompañó. y hoy, hoy tuvieron el, el gusto de estar los, el primer tiempo con Analí y el segundo con Paco Urbina, que también lo, lo hizo bien. ¿O <laughs> no? Que, ¿O siente que, que no? Hay que hacerlo bien, sí. Hay que hacerlo bien. <laughs> porque es que Analí sí, deja Deja, deja altísima, deja sí, la, bueno. la vara altísima. Muchísimas gracias a la gente que se conectó. Eh, estén pendientes porque la siguiente semana tenemos otra vez eh, programas especiales sobre la selección ecuatoriana y ya vamos a. a, a a contarles las sorpresas que tenemos. Bueno, ahorita el señor Pepe siempre tiene sorpresas, ¿no? Sí, sí siempre tiene sorpresas. Sí, ha pues. sido una alegría muy grande para nosotros estar con ustedes, pero el gusto siempre va a ser suyo. Hasta la próxima. Y acuérdense que Ecuador ganó. Y al final lo importante es sonreír, amigos.